¿Qué tal, amigos de Extra Expreso? Hace un frío tremendo. Estoy en Palermo, en Buenos Aires. Voy a saludar, a hablar una periodista ecuatoriana que está triunfando en ESPN. Gisela, buen día. Ella vive aquí, nos recibe. Es una mujer guapa, hermosa, exitosa. Hola, qué lindo que nos recibas en este frío. Ya somos dos. Necesitamos calor humano. Gracias por acordarte de uno. No, gracias por recibirme. Y la verdad es que viene bien calorcito de Ecuador, porque hace un frío mal. Yo te decía, te trajeron a la mona más friolenta argentina. Mira, estoy forrado. Ven, entremos. Bueno, yo me estoy dando un lujo me estoy dando aquí en Palermo, en Buenos Aires, con la voz, los ojos. El sentimiento ecuatoriano y ESPN. Gisela, buen día, ¿cómo estás? Ayer, qué gusto verte, hace tiempo que no hablábamos. Para mí un placer poder recibirte. No, para mí es un gusto, es que te viste muy lejos. Es verdad que te traes unos chifles, ¿ah? Unos chifles. ¿Qué más? ¿Tienes el chifle? Para la próxima, ¿qué te traigo? ¿Chifles? Atún. Espectacular, el atún. Ya. Chifle, atún. Y otra vez chifle. Ha sido un reto muy difícil, muy, muy difícil en lo personal. No solo cambiaste de trabajo, sino que cambiaste de amigos, cambiaste de casa, de país, de costumbres, nuevas leyes. Ha sido un cambio muy, muy fuerte. Pero agradecida, siempre agradecida por la oportunidad. Todavía, van a ser ya casi 2 años y aún a veces voy al estudio o estoy en una transmisión y no puedo creer que esté trabajando para ESPN. No. Por eso, ¿estás consciente que tienes al otro lado de la cámara a toda Latinoamérica escuchando? Sí, a veces se hacen sentir en redes para mal. Pero creo que uno siempre está expuesto a eso, ¿no? Creo que cada vez me voy ganando aún más el respeto de la gente, no solo de Ecuador, sino a nivel sudamericano. Creo que uno trabaja para eso, aunque no sabes, por más que lo desees, no sabes si va a llegar. Yeah. No trabaja pero eres la para primera, eso. O sea, ¿qué hay dentro de ti? Dejando la humildad a un lado. ¿Qué hay dentro de mí? En que todavía siento que puedo dar más. En que siento que puedo ser mejor. En que me falta mucho y quiero ser mejor. Pero te haces un referente para las chicas. Sí, creo que sí, gracias a Dios. Desde que estaba en Ecuador ya me parece que sentí ese cariño y ese respeto de muchas chicas que decían, me identifico, quisiera hacer esto, me gusta mucho tu trabajo. Creo que ahora con este plus de trabajar para una cadena internacional fuera del país es otra cosa. ¿Y qué se viene ahora? Es que no sé. Hoy no sé. Pero te tenemos miedo. No sé, o sea, gracias a Dios pude ir al Mundial. Estoy comentando en transmisiones por una cadena internacional en ligas. La Premier League, la Bundesliga, Copa, o sea, Libertadores. Está en el tope. No sé. ¿A qué trabajo? Pero estoy lista para lo que quiera. ¿Qué más en tu cabeza? ¿Qué más bien? No ahora sé. Es mantenerse. No sé qué quiero hoy, Gerson, la verdad. No sé. Creo que es mejor así. Mejor así, a lo que venga. Sí, ya a veces me exijo mucho. Soy una persona que se exige demasiado en todo sentido. El corazón internacional, ¿no? Te hablo como el ecuatoriano. ¿Está más con Independiente, en Liga, Barcelona? ¿Qué es el que trae más? Hoy, sin duda, la mejor imagen Independiente del Valle. ¿Te relacionas bastante? Claro. La selección ecuatoriana o Independiente del Valle. Mucho se habla de Moisés Caicedo, muchísimo se habla de Moisés Caicedo. Entonces, creo que nosotros nos ha favorecido todo eso que ha hecho el deporte ecuatoriano para que nosotros también como periodistas ecuatorianos estemos ahí. Independiente del Valle hoy es la mejor imagen que tenemos. Perfecto.